Para las dos de atrás es de primero bachillerato, ¿vale? Si sabéis hacer esto, vais a hacer, sabéis hacer la que os pongan. Digo yo. ¿O no? Vamos a ver, esta función a trozo. Todas las funciones a trozo se dibujan igual. ¿Habéis visto las hipérbolas o no? Pues os la vais a tragar otra vez. Bueno, esa función a trozo, ¿cómo se representa? Para mí la manera más fácil de hacerlo es hacer una línea y poneros intervalos, ¿vale? Perdona, aquí tan tangado, ¿no? Sí, 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 pero que esto está mal, ¿no? Dos y saltar tres, y entre el dos y el tres, ¿qué pasa? Está eso así, ¿no? Esto está hecho para engañar. Ya os aviso, ¿vale? Os aviso, porque claro, lo normal es que esté el dos aquí y el dos aquí, o el tres aquí y el tres aquí, pero de pronto te salta. Bueno, pues esto está hecho para engañar. ¿Vale? Entonces aquí está definido con raíz de x menos 2, aquí está definido con 1 partido x y aquí está definido con menos x cuadrado más 2x. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que os va a quedar a las dos de atrás? Que la función esta va a ser más fácil. Pero ya está. Entonces yo me hago una tabla en cada trozo. Una tabla para este trozo, una tabla para este trozo y una tabla para este trozo. ¿Por qué no hago tres distintos? Por ahorrar espacio. ¿Para qué voy a hacer tres? Si aquí se ve. ¿Dónde salta? Le puedo hacer una línea así. Estoy haciendo tres, pero la estructura así es más bonita. ¿Qué número tengo que poner aquí? Nosotros. Ellas. No, ¿quién ha dicho eso? No, pero eso cuando tiene que calcular los puntos de corte, pero aquí no tiene que calcular los puntos de corte, ¿vale? Aquí tienes que representar esta función cuando x es menor que menos 1. ¿Cuándo x es menor que menos 1? En el menos 1, ¿qué más números? Que sí, ya lo sé. Tiene un fallo eso. Pero por una, no una es cero. Y ahora, ¿veis por qué he cogido estos puntos? No, aunque el menos uno no entre, lo pongo aquí. Porque tengo que saber hasta dónde llega la función. Si yo me quedo en el menos dos, me quedo, para dibujarla, me quedo sin saber cómo va del menos 2 al menos 1. Tengo que saber cómo va el menos 1. Y luego pone un hueco aquí. Entonces, yo que tengo superpoderes Jedi, porque tengo el libro este. Y ustedes que lo estáis viendo, no lo tenéis. Por eso estáis viendo vídeos, porque no soy un Jedi. Sustituyo menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2 al cuadrado, 4, menos 4, menos 8. ¡Ay, Gregoria! Menos 15, muy bien. Este trozo... Esta no, esta sí, esta tiene vértice, vale, pues venga. ¿Cuál es el vértice de esto? Ya vamos mezclando. Esto es... No veo copiando por ahí atrás, ¿eh? ¿Cómo era el vértice de una parábola? Entonces aquí A, ¿cuánto vale? Menos 1, B vale 2, C vale 0. La X del vértice es menos B partido 2A. O sea que el vértice es 1, ¿no? ¿Y qué más? Y luego el dominio que sería de 1 más... No, el dominio de esto es todo R. Pues venga, este trozo, 1 partido x, es una hipérbola, ¿vale?
Para estudiar una hipérbola, lo primero que hay que estudiar es el dominio. ¿Qué es el dominio? Que si no sabéis el dominio, no vamos a ningún lado. Todo lo que recorre la función. Menos un numerito me sale. ¿Y qué numerito me sale? Que sí. ¿Por qué? Porque la... ¿El cero no puede estar en el denominado? Sí. Denominado no puede ser cero. Luego hacemos dominio. Solo dominio, ¿vale? Solo dominio. Pero por ahora, esto no puede ser cero. Entonces yo para dibujar esto, vale, lo puedo dibujar del menos 1 al 2. Pero es que en el 0 me fastidia. De hecho, me fastidia el 0. Me fastidia el cero porque en el cero no vale. ¿Qué puntos puedo coger para saber por dónde pasa la función? Puntos que estén cerca del cero. 0,5 no me gusta. 0,1 sí me vale. Y menos 0,1 también. Más cerca me gustan más. Esto más cerca, muy cerca no vamos a dar el punto por ahí. Pero bueno, para el resto de los puntos es fácil. Menos 1. 1 entre menos 0,1 es menos 10. 1 entre 0,1 es 10. 1 entre 1... Esto lo vamos a ver luego en los dominios, ¿vale? Por ahora, tenéis que saber que hay que poner 3, el 4 y el 5. Y con eso sobra. 3 menos 2, 1, raíz de 1, 1. 4 menos 2, 2, raíz de 2, raíz de 3. Yo he puesto números que se hagan la raíz exacta. Vale, mejor. No, el 2 no. Pues la función. El 6 es un número inteligente de poner, porque 6 menos 2 es 4 y raíz de 4 es 2. ¿Y el 11? Coge el 11. 11 menos 2, 9, raíz de 9, 3. Si vamos a ser inteligentes, vamos a ser inteligentes tildien. Inteligente hasta el final. Tiri. Ahora. ¿Qué gráfica? Tú me has dicho que es muy rara, ¿no? Te sale algo raro. Uf, esto llega hasta menos 15, ¿no veas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mí me gusta separar los trozos. Menos uno. Aquí un trozo. No es una asíntota, es un trozo. El 2. Otro trozo. El 3. Otro trozo. Eso tiene tres trozos. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahora, menos uno menos tres. ¿Qué punto es? Ahora la pregunta es, ¿menos 1 menos 3 está relleno o no está relleno? No, porque no tiene un hueco. No, porque no tiene el igual aquí. Entonces aquí queda un huecazo. Menos 2 menos 8. Por aquí más o menos. Menos 3 menos 15. Por aquí más o menos. Es una rama de una parábola. ¿Vale? Está ahí bien. Este trozo, bueno. Ahora, este trozo es divertido. Menos uno, menos uno. Este sí está relleno. Porque aquí pone igual. Menos 0,1, menos 10. Yo cojo este punto y me voy al menos 10. Y pilla por aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Eso qué quiere decir? Que la función va a hacer una cosa así. Yo ya sé que esto tiene una asíntota vertical. Va a tirar por aquí y nunca va a llegar a tocar. Yo pongo una flechita. Y por el otro lado, ¿cómo va a ser? 0,110. Por aquí. 0,110. 1,1. Va a ser así. O sea, esta realmente seguiría por aquí y esta seguiría por aquí si estuviera definida de forma entera. No llega, nunca la toca.
No, en una cinta de vertical nunca llega a tocar esto. Se acerca, pero nunca lo toca. Esta sí toca aquí, ¿eh? Pero esto nunca llega a tocar. Y esta sí llega, porque todavía me falta el 2,05, que sería este. Este trozo, que todavía no lo había dibujado, ya. Ahora, la trampa te la han puesto en el 2,3, que no está definida. Te han dejado un huecazo ahí. Y luego te han puesto el 3,1, que está abierto. El 6,2. El 11,3. Y esto que queda es una rama de una función radical. ¿Ven que te había equivocado?